Hello, 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 hello. Good evening, can you hear me? Hola, 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 ¿me escuchan? Hello, teacher. Hello, teacher. Hello, teacher. Okay, hello, hello, how are you? Una de las palabras que vimos ayer, que dijimos, how was your weekend? Let's see, Diana, Beatriz, how are you? I'm great. I'm great. Okay, I'm great. Nice. Osmel, what about you? How are you? It was okay. Oh, I'm okay. I'm okay. So it was es en pasado. En este caso, how are you es en presente, right? So ahí me va a responder, I'm okay. Como estoy bien, right? I'm okay. Jessica Lourdes, what about you? How are you? Jessica, no sé qué le pasó. Jessica Lourdes. Bien, Ever, era el primero que estaba conectado y hoy no lo veo. Thank you for estoy your... bien, teacher, se oye bien lento. Ah, okay. Ah, vaya pues, Ever, no me está haciendo truco. Mire que cuando yo entré ya estaba usted aquí. Sí, puntual. Y hoy no lo veía. Aquí está. How are you, Ever? I am rico, sabroso. My goodness. Lo de San Vicente ya, lo lleva ya en la sangre, Ever. Sí, ya vieron quién empieza el relajo, ¿verdad? Después, después todo se descontrola. Juan Carlos, dice. Never. Ya le van a zumbar los oídos al pobre. Sí, porque no ha venido todavía. No ha venido, pero ya va a venir por ahí molestando. Andar por Santa Ana, seguramente. Sí, viene de la, va a decir que viene de la frontera. De la frontera. Ay, no, este José. Ya no es algo laboral, ya es algo personal lo que me diciendo. Sí, ya. Mentiras que del trabajo, ese es. Es la confiable. De ver es malo. Le pide la ubicación en tiempo real a la jefa para que se asegure. Para make sure, right? Make sure that it's true. Okay, so thank you, Suleyma, Margarita, for your camera. And then los demás ya no quieren que los vea, ¿verdad? Oscar. I'm sorry, teacher. For no camera, I am having dinner. Ponga los frijoles ahí, los vamos a mirar. Pupusas con salsa negra. Quiero ver las pupusas con salsa negra. De mayonesa. Quiero ver. Mentiras, no está comiendo. Sí. Solo que la cena es algo suave. Gran pan con chumpa. No. Cereal. Okay. Cereal. Y cereal y es este light. Un poco. Light. Nomás con tres guineos y unas cuatro fresas. Pero ahí va. ¿Y qué hay de las 10 tortillas que te estoy comiendo en el mediodía? Cena. Cena gourmet, dice que está haciendo, miren el compañero aquí, y es esta dieta, leche descremada, es lactosada, este, esplenda en vez de azúcar, dice, azúcar light, y el mediodía, gran pedazo de carne. Leche de almendra. Leche de almendra. 10 tortillas, estaba comiendo en el almuerzo, teacher, llegó la gente ahora.
¿Todavía le dijo a la señora o no? Ay, no. Ruth Arelia. No, ven, esta cora está apartada. No, véndame la ley. Busca el cargador. Más que las tortillas de San Miguel, dicen. No, que no, sí, hoy sí. Al 90%. Tremendas tortillotas. Bien, Lady Roxana, ¿qué le ha pasado a su cámara, Lady? Hoy no la veo, Lady. Ah, lo siento, teacher, no me había fijado que estaba apagada. Ah, vaya, ya decía yo que lo veía raro. Bien, de ahí quiero ver Zuleima, Roberto, sigue en la cena ahí, Rosa María, Ileana Lilibet, mire qué milagro que viene por acá. ¿Qué se me había hecho Ileana Lilibet? Por ahí estaba guardadita. Pero estoy aquí. Lo malo que no la puedo mirar. Ya nos conocemos mechudos y peinados, así que no tengan pena. Oscar está también. Va, si bien peinadita está Ileana Lilibet y no quiere poner la cama. Ya miren, yo ya el pelo ya, a lo que caiga ya a estas alturas del día, lo que sale. Ok, so Zuleima, ¿qué le pasó a Zuleima Margarita? Ahí estaba, pero ya no está. Reina Esther, ahí está Zuleima, ahí está. Oscar, santo Dios, niño, en la oscuridad no lo miramos. Una oscuridad total. Está oscuro aquí. ¿No tiene electricidad? Tengo problema aquí. Ah, ok. Bien. Rosa María. Miren, ¿y qué ha pasado con... Ahora me cae. Aida, ¿qué le habrá pasado? Aquí estamos, mis... Ahí está ya, Rosa María. Miren, viene estrenando headsets ahora. Claro. Nice. Thank you. So I have to pass the attendance, pero miren, me llama la atención que no veo otra vez a Ida Janet. ¿Saben algo de ella? No. Al menos yo no. Sí, porque no se conectó el viernes. Lunes tampoco. Y ahora, santo Dios, me preocupa. Quiero ver en el grupo, no. No, ella no me ha escrito, me escribió alguien más. No tengo ningún mensaje más. Bien. Aida Janet. ¿Quién tiene el número de ella? Que me lo ponga ahí en el grupo. Le voy a escribir. Quiero ver si me aparece aquí el... mi nombre. Janet Romero. Este es Aida. Okay, so it's not here. La última vez me dijeron que estaba en el meeting, pero bueno. So today is Tuesday the 19th. Today is the Cancer Day. Okay. So Aida is not here. Alicia Elizabeth. Present. Thank you. Just a moment. Thank you. Let's see. Ana Alicia. Present. Thank you. Diana Beatriz. Present. Nice. Thank you. Ever Alexandra. Present. Thank you. Ileana Lilibet. Present. Thank you. José Daniel. Present. Thank you. Juan Carlos. No. Lady Roxana.
Present, teacher. Thank you. Lucía Marcela. Present, teacher. Thank you, Lucía. Mario Humberto. Mario Humberto. Mario también se ha quedado. Oscar Alberto. Presente. Presente. Oscar. Thank you, Oscar. Osmel Enrique. Present. Thank you, Reina Esther. Present. Thank you, Roberto Enrique. Present, teacher. Thank you. Rosa Maria. Present, teacher. Ruth Areli. Present, teacher. Thank you. Santos Alexander. Santos, 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 no. Jessica Lourdes. Jessica. Present, teacher. Thank you. Present, and nice. Zuleima Margarita. La Estados Unidos, mucha gente que no quiere vacunar. Present. Thank you. Nice. Zuleima, ahí está su attendance. Me da esa que le pega fiel. My goodness. Be careful con el mute ahí. Okay, so let's see. Thank you for being on time. Thank you for your cameras. Well, today is Tuesday. Ayer estaba pasando las notas y la mayoría pues estaba bien. Solo hay dos personas ahí que necesitan ponerse al día. So then the rest, we are good. Sé que no están todos, pero igual, ¿verdad? Animarlos a seguir adelante. Créanme que sé que no es fácil estar a estas horas. Y pues sí, después de un día tal vez muy pesado de trabajo, muchas actividades, muchas cosas que hacer. O sea, yo comprendo, ¿verdad? Que el cansancio puede ser bien notable, que estemos cansados y digo, ay, hoy no me quiero conectar, es que estoy cansado, me quiero dormir, ¿verdad? Pero créanme que el esfuerzo que están haciendo es bastante grande y vale la pena. Definitivamente lo que uno aprende es lo único que uno puede decir, esto es mío y nadie me lo quita, right? Porque de ahí un bien, una propiedad, dinero, algo material, pues se puede perder en qué, de la noche a la mañana, right? So, pero lo que uno va aprendiendo, conocimiento, experiencia, eso pues nadie se lo va a quitar. Entonces yo los animo a seguir adelante. Yo sé que es bien difícil, ¿verdad? Ir a clase 2 horas, salir hasta las 7 ahí cansados y todos los días, pero es un esfuerzo que al final pues debe valer la pena, ¿verdad? Debe valer la pena y sí, me preocupa que algunos no se han estado conectando porque el detalle es ese, pues que INSAFOR es así de cuadrado, no es nosotros, no es Inglés Corporativo en este caso, es INSAFOR en sí, que ellos, la persona no llega al mínimo requerido y hasta ahí llegó, ¿verdad? El objetivo de ellos es realmente capacitar al país con el idioma inglés, pero gente que pues sí, de verdad quiera participar del programa. O sea, estamos hablando que esto usted tiene, si usted sigue los procesos y sigue los requisitos, usted tiene clases para 3 años, o sea, lo que el programa dura, y sí se aprende. Eso yo se los aseguro y se los garantizo de que sí pueden llegar a aprender, a agarrar un buen nivel y sí, doy fe de que sí se puede. Entonces eso que les sirva a ustedes de motivación definitivamente para no desmotivarse, ¿verdad? No decir, ah, ya pues mejor ya no, porque esto está muy, muy pesado, muy cansado, muchas cosas, mejor ya
no sigo, ¿verdad? Ahorita ustedes están empezando, van dando sus primeros pasitos dentro del programa, so do your best. I know it's not easy. Algunos me han dicho, mire que me siento mal y que de verdad hoy sí me he sentido mal de salud y eso. O sea, yo entiendo, ¿verdad? Y yo sé que es verdad, no es algo que usted se esté inventando, pero lastimosamente, y se los dijeron creo que en la reunión de información de parte de Inglés Corporativo, pues yo no estoy autorizada a darle permiso a nadie. Yo le puedo entender y yo le voy a decir, sí, mire, yo le entiendo. Más sin embargo, pues yo no puedo poner permiso en la hoja de asistencia. Yo solo pongo presente o ausente y así nada más y ya no tengo otra opción. Ok, está o no está. Entonces, pues no es algo mío, ¿verdad? Sino que así son las reglas. Pero como vuelvo y repito, yo los motivo a que pues sigamos adelante, right? So do your best. And I'm taking the time to talk with all of teacher, you. Una pregunta. Dígame. ¿Y los siguientes módulos siempre tienen los mismos horarios? Sí, normalmente ese es el horario. Bueno, lo que yo llevo de estar con ellos, sí. Creo que tienen en la mañana también, porque para los que, digamos, salen tarde de trabajar y entran tarde en la mañana, sí sé que tienen la opción de 6 a 8 de la mañana, 6 a 8 de la mañana. Y de ahí sé que tienen unos grupos al mediodía, como de 12 a 2, algo así, o de 1 y algo. Sé también que hay grupos sábados y domingos. Sábado de, bueno, creo que el sábado es todo el día. Sí, sábado todo el día y sábado y domingo. Sábado en la tarde y domingo en la mañana. O sea, sí sé que ellos tienen diferentes horarios, pero desde la tarde-noche normalmente lo mantienen así, ¿verdad? De 8 en adelante. O sea, acuérdense que aquí todos trabajan, pues. Entonces no pueden poner la clase a las 4 de la tarde, porque pues si ustedes van saliendo o en el tráfico o llegando a casa, entonces siempre lo ponen en una hora que ya la mayoría pues ya está en casa, ya está tranquilo, ya puede conectarse. Ok. Pero pues ustedes pueden verificar ahí con ellos, pues si hay otros horarios y pues usted verá ahí. Lo importante es que usted siga, la verdad que el horario es no es lo importante es continue with the program, right? So that's the idea. But yeah, that's the way it is, okay? So right now let's start with the date. So today is the Tuesday, right? Okay, Ruth, Areli, I see your Suleyma. Okay, so I know que en algunas partes del Gran El Salvador, right? En el caso de ustedes allá por el otro lado del charco de San Salvador. So sé que llueve. Acá no, pero sí ha llovido un poco durante el día, pero igual, ¿verdad? Espero que no les vaya a fallar la electricidad más que todo para que pues puedan estar conectados y no perder el tiempo, los minutos de asistencia, ¿ok? So look, this is the class 14, and we will see how to use a preposition of time, ¿ok? So vamos a ver las preposiciones en español. We do have, right? So we do have prepositions. Y hay diferentes preposiciones. Están las de tiempo, que son las que vamos a ver en este momento. Y hay de forma, manera, que lo vamos a ir viendo más adelante. Las preposiciones de lugar, lo vamos a ver en teoría el jueves o viernes, ¿ok? So these ones are the prepositions of time. So probably you know some of them, but probably you don't know probably all of them. But we are going to start with a conversation right here.
So this is the unit number 3, okay? Para los que van revisando el manual que tienen ustedes en su plataforma o si lo han descargado, pueden ver por dónde vamos, okay? Yo trato no de ir así como que al pie del libro, right? Como ejercicio 1, 2, 3. No, yo lo puedo variar, pero el contenido pues ahí está. O sea, yo no me puedo salir de los temas que acá están en el manual de ustedes. Ahora yo puedo informarme, buscar extra information, but at the end, the topics and everything. So it's based on the book, based on the book that you have in your platform, okay? So this is the unit number 3, and it says, where do you work, okay? Where do you work? Remember las WH questions, right? Where? Where do you work? ¿Dónde trabajas, right? Where do you work? ¿Dónde? ¿Dónde trabajas? So I work in a bank. I work in a, I don't know, store. I work in a big company. So ¿dónde? ¿Dónde? Ahí puede dar más detalles o el nombre de la empresa o el nombre del lugar donde usted trabaja, okay? So we have right here a conversation between Kevin and Albert. And it says, listen to your teacher, read the conversation, then practice with a partner, okay? So that's what we will see right here. So this is a conversation between Kevin and Albert, okay? And it says, Kevin, what do you have to do on Thursday? What do you have to do on Thursday? That is a question, right? So it says, Albert, I just checked the production for the new products and write a report about it. Why? Okay, le dice Kevin, oh, because I need someone to help me move some boxes. Can you do me a favor? And then Albert says, sure, what it's about? What is it about? And Kevin says, what does Mr. Reese have to do that date? What does Mr. Reese have to do that date? Then Albert says, I'm not sure. I'm not sure. Then Kevin says, what time does he finish to work on Thursday? Or when does he have free time? Okay, so veamos si hay alguna palabra nueva en la conversación. Es una conversación entre dos personas, Kevin and Albert. Viene Kevin y le dice, what do you have to do on Thursday? Okay, ¿qué es lo que tú tienes que hacer los jueves? Viene Albert y le dice, I just checked the production for the new product and write a report about it. Why? Le dice, oh, bueno, yo tengo que revisar la producción del nuevo producto y escribir un reporte acerca de eso, right? ¿Por qué? Le dice, oh, because I need someone to help me move some boxes. Porque necesito ayuda con alguien que me ayude a mover unas cajas, okay? Boxes. Cajas. And then le dice, can you do me a favor? ¿Podrías hacerme un favor? Y él le dice, sure, what it's about is. Por supuesto, ¿de qué se trata? Right, what it's about it. Y le dice él, what does Mr. Reese have to do that day? So, ¿qué es lo que en este caso Mr. Reed tiene que hacer ese día? Y viene Albert y le dice, I'm not so sure, no estoy muy seguro, okay? I'm not so sure, no estoy muy seguro. Then it says, what time does he finish to work on Thursday? Or when does he have free time, okay? Viene la WH question, le preguntas, right? ¿Y a qué horas él termina de trabajar los jueves? O a qué horas él tiene un free time, un tiempo libre, right? Un tiempo que esté disponible como para poder ayudar en alguna otra cosa, okay? So, questions about this conversation, ¿hay alguna palabra o alguna pronunciación? No, todo bien, teacher. Okay, so,
Let's see, we are 19. Yep. So, what we are going to do right now, we are going to practice this conversation in pairs, okay? So, voy a dar dos minutitos para que practiquen en pareja. Y then, when we come back, unas dos parejitas van a hacer el model, okay? Model the conversation. So, I will send it there in the group, and you will have to practice with your classmate, okay? Con quien le toque, deje verificar. We are 19 right now, so habemos 17, 17 because I'm in two devices. So let's see, alguien se salió, ahora ya solo habemos 18. Okay, so déjenme ver. Va a quedar un trío nada más, una pareja de tres. Y en la pareja de tres va a quedar. Bien. Ahí me voy a ir yo a un grupo, pero yo solo de oyente, ¿ok? So, queda un grupo de tres, que sería José Daniel, Lucía Marcela y Roberto Enrique. Then the rest son parejitas. Ahí escoge uno rapidito quién es Albert, quién es Kevin y después hacen el switch. Switch. Switch es cambio, ¿ok? Switch. Cambia, ¿ok? Mientras usted, uno primero es Kevin, el otro es Albert, después hacen cambio. El que es Albert es Kevin, and then Kevin is Albert, ¿ok? To practice. Are we clear what we are going to do? Todos vamos a practicar la conversación rapidito, ¿ok? So let's do it right now.
Recording in progress. Okay, okay. Welcome back. Creo que ahí algunos se quedaron que no podían ingresar y al final me tocó mandarlos ahí a otro grupito, los uní con otro, pero creo que algunos ya habían finished the dialogue and otros apenas iban iniciando, pero fue porque no se dio error ahí, como que no se unieron y estaba solito cada uno en el room. But let's, dije Roberto let's... que había aparecido en un grupo de tacos allá por Asia, dije que había aparecido. Ay, tan exagerado. Sí, yo cuando me puse a revisar y vi que algunos estaban solos y dije, ¿qué habrá pasado aquí? Pero es que a veces da error la aplicación. En teoría, usted solo debe de aceptar el message, right? Ahí aparece un mensaje, usted solo le da clic y ya lo mueve, pero a veces da error y se me habían quedado algunos aquí en el main room y otros estaban solitos, ¿ok? So, but anyway, espero que se hayan practicado, ¿ok? So, let's see, Diana, Beatriz, and José Daniel, ¿ok? So, Diana, you are Kevin, and Daniel, you are Albert. Go ahead. What do you have to do on Tuesday? I just checked the production for the new product. Look, I write a report about it. Continue, Diana. Because I need someone to help me move some boxes. Can you do me a favor? Sure. What is about? What does Mr. Ruiz have to do that day? I'm not so sure. What time does he finish to work on Tuesday? Or when does he have free time? Okay, okay. Thank you, Diana and Daniel. Nice. So Thursday. Ese TH. Acuérdense que las palabras que son con TH, hay que unir, sacar un poquito la lengua, right? Thursday, para que la pronunciación se escuche bien, okay? So then it says production, okay? Production, not really, that's in Spanish, right? So production for the new product, okay? So help, I need someone to help me in this case, help me, okay? Sure, sure es como, por supuesto, claro que sí, right? Es como una... Decir, sí, te ayudo, right? Sure, what it's about it. So, then it says to do date. Yeah, Thursday one more time, okay? Nice. Let's see, Rosa Maria, now you will be Kevin. And Osmel, please be Albert. Go ahead. What do you have to do on Thursday? I just checked the production for the new product and write a report about it. Why? Because I need someone to help me move some boxes. Can you do me a favor? Sure. What is about? What does Mr. Ruiz have to do that day? I am not so sure. What time does the finish to work on Thursday? Or when does he have free time? Okay, perfect. Thank you, Eliana and Osmel. Nice. So let's see. I'm sorry, Ross. Okay. So Rosa Maria, nice. Thank you. Let's see.
Thursday, ahora sí, más, vamos mejorando ahí, Thursday, Thursday, ok, right, right, verbo escribir, right, so for the new product and write a report, report, not report, ok, report, report about it. Why? It says why? Ah, because I need someone to help me move some boxes. Boxes, cajas, right? El plural, la caja, box, in this case, boxes, more than two, right? Nice. We have time just for one more. Una parejilla más, okay? So, Ever, please be Kevin, and let's see, Eliana, Lilibet, be Albert, please. Yo soy el Kevin. You are the Kevin one. What do you have to do on Thursday? I just check the production for the new product and write a report about it. Why? Because I need someone to help me move some boxes. Can you do me a favor? Sure. What is it about? What does Mr. Ruiz have to do that day? I am not so sure. What time does he finish to work on Thursday? Or when does he have free time? Okay, thank you. Perfect. Nice. So have, el verbo have, right? So what do you have? Okay, have. And one more time, report. Okay, not report. Okay, report. 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 Help. Esa palabra, no sé por qué a veces les cuesta al inicio la pronunciación. Help me, okay? Help me, help, help, help. And let's see, sure, sure, sure. Aquí en inglés, remember the exclamations are very important. So, si usted escucha a un americano, ellos sí, nosotros en español no ocupamos los signos. Usted dice, ah, vaya, sí está bien. No le ponemos como emoción al lenguaje, pero they do, okay? Dice, oh, sure, that's right. Sure, what it's about it, what it's about, what it's about. So that's a question, right? So, sure, okay, sure. And that's it, finish work. Nice, so let's continue, let's move on. Let's see what we have right here. Which WH questions did you remember? Let's see, Ruth Areli, give me an example, a sentence with a WH question. Give me a question with a WH. Permítame. Okay, okay. Tengo mis anotaciones acá. Okay, okay, ahí tienen ya. Solo una de todas. Una, Ruth. No. ¿La oración o solo el ejemplo? Ya, yeah, ya, yeah, the question, the question, the question, the question. Mm-hmm. Just one, la de la clase anterior, what time is it? Okay, so what time is it? Let's see, what time is it? Let's see, Jessica Lourdes, what time is it? Jessica? Jessica, 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 what time is it? Mm-hmm. How you answer that question? Okay.
Did you remember? Eso es lo que vimos ayer. Cuando yo le pregunto, le digo, what time is it? ¿Cómo me va a responder? Okay, but let's see, Suleyma, Suleyma, Margarita, ayúdenos usted. What time is it, Suleyma? Son 15 para las 9, ¿verdad? Ok, en inglés. Ya vamos a hacer igual el chiste del meme, ¿va? Que le dice, maestro, ¿puedo ir al baño? En inglés, ah, pues ya la regué, ya me hice. Ok, so, ajá, en inglés, en inglés. You know the time in Spanish. Ajá, Suleyma, Suleyma. Espérame, ya le digo. Los números, a veces no es que no sepa la hora, sino que si no sabemos los números, a veces se nos complica, right? Vamos a hacer una prueba de números, a ver si ustedes se pueden los números en inglés. Así como el abecedario, ¿se acuerdan que les dije que se tenían que aprender el abecedario? Los números igual, ustedes por lo menos del 1, del 0 al 100, que se aprendan, sería genial. El último día de clases podemos hacer una actividad bien facilita de los números para practicar. Ahora no les digo matemática porque normalmente somos malos para los números. A saber por qué, a los que les gustan los idiomas, los números nos complican. 1 + 1 = 7. Ok, so, ajá, Suleyma, vamos a ver, le vamos a pedir ayuda a José Daniel. Me ha quitado la cámara, no sé por qué. Vamos estoy, a ver. Me estoy durmiendo. Ah, ya está igual a su. Pero pregunten. No, pregúntenme, así no me duermo. Ya, yeah, the question, la pregunta que tenemos es: what time is it? Tú al no, perdón. Tú Pascuader. Right now, what time is it now, Daniel? It's two past. But that is in the picture, Daniel. Daniel, that is in the picture. Forget about the picture. What time is it right now? It's 8:45. Okay, it's 8:45. Okay, it's 8:45. The other way. Si yo no quiero decir it's 8:45, ¿qué cómo digo? 8:45. Okay. So what time is it? Okay, there you go. Or 15 to a quarter to 9. Esa hora era. Ah, pues sí, a ver que me estoy durmiendo. 15, sí, ya vimos, ya convencida que sí. Solo por eso no apague la cámara, porque si se está durmiendo le voy a dar un pellizcón. No, es que he dormido, me veo por un gelito dormido, pero es a la paga. No, ya lo está contagiando su amigo con el sueño. Okay, so different ways. Ya, okay? Ya me desperté. Different ways to say the time. Acuérdense el tú y el que lo que vimos ayer, right? So it's a quarter past or two, okay? So in this case, that would be a 8:45, okay? Se fue un cuarto a las 9 o 8:45, right? 8:45 o alguien puede decirme 15 to 9, 15 a las 9. Okay, so different weights. Let's see. Vamos a ver a quién no le hemos preguntado. Robert, no sé si está por ahí. Roberto Enrique. Robert. Yes, teacher. Okay, give me another example with a WH question. Did you remember
¿De cuál se acuerda usted? WH questions. Había una lista de varios. Ya dijimos what. Otro. WH question. Permítame. WH. Why? Go ahead. Which? Which, ok, give me an example using which. Hágame una pregunta usando which. Hoy los he agarrado, dormidos a todos, creo yo. Les voy a poner ahí. Es por la vena, es que nos ha bajado sueño. Todos tienen sueño hoy. Ya los vamos a despertar con... No sé, ya voy a inventar algo. Ajá. Which. Vimos ejemplos. Fuimos viendo uno por uno y dimos sí. Uno, dos, tres ejemplos de cada uno. Ajá. Yo le ayudo, teacher. Tal vez me sale bueno. Ajá, go ahead. Dale. Which color is your favorite? Podría ser. It is, pero el orden ahí me le dio vuelta las cosas. Which is your favorite color? Which is okay. Your favorite color? Okay, eso bueno. Me lo dijo como una oración, no en pregunta. Okay, but it's nice, it's nice. Está en la jornada. Puede ser, which is your phone? Can be, which is your phone number, pero ahí sería what? No. ¿Cuál es tu número? What's right? What is your phone number? In this case, which, dijimos que era cuando yo tengo opciones. Yo puedo elegir entre una cosa u otra. Como que usted vea, no sé, algo verde y morado y le digan, which one do you prefer, the green one or the purple one? ¿Cuál te gusta? ¿Cuál preferís? Este o este, right? So which is for you to choose options. When you have different options and you have to select the one, okay? Nice. Let's see, Lucía Marcela, no me apague la cámara, Lucía. Ahí estaba bien. Vamos a ver, Lucía, Marce, give me another example with a WH question. Uno más. WH questions, vimos ahí varios, pero no sé de cuál se acuerda. Sí, estaba when. When, ok, when. Entonces, y sería, when do you go for shopping? Ah, okay. When do you go for shopping? Okay, perfect. When, dijimos que era de tiempo, right? So, ¿cuándo? When. When do you go shopping? ¿Cuándo tú vas de compras? So, when do you go? Oh, I go shopping on Sundays, okay? Yo voy los domingos o lo que sea, right? Nice, perfect. When. Nice. Let's see. One more. Para que estén despiertos, les voy a estar preguntando. Okay, so let's see, ¿a quién no le hemos preguntado? Lady, Roxana, lady, give me another example using a WH question. Lady. lady. Where do you live? Where do you live? Okay, where? Okay, where do you live? Okay, let's see. Alicia, Elizabeth, where do you live? I live in San Miguel, El Salvador. Okay, I live in San Miguel. Okay, El Salvador. Okay, where? Dijimos donde, right? Donde. Where is donde? Okay, where do you live? I live in. Ahí donde usted vive, right? Nice. Okay. Las otras WH questions que mencionamos estamos con what, when, where, how, why, which, who, host,
Y mencionamos también el primer día, how much, how many, ok, que pueden ser preguntas WH, pero que van a denotar frecuencia o algo que yo puedo contar o algo que yo no puedo contar, ok. So, who, dijimos que era para una persona, ¿verdad? Como en español yo digo, ¿quién es él? ¿Quién es ella? So, who is she? Who is he? ¿Quiénes son ellos? Right? Who are they? So, ahí acuérdense de los sujetos. Si el sujeto es plural, so el verbo to be que voy a usar debe de ser plural, right? So, son cosas que ya hemos venido viendo. So, este es solo un recap, ok? Un review of the WH questions that we already know. Okay, so let's continue. Let's see what else do we have right here. Look, answer the questions about you. Okay, about you. Okay, so esto es individual porque es about you. Okay, so usted me va a dar la respuesta de estas preguntitas. Look, question number one. Lo vamos a ir haciendo juntos. Okay, vaya usted anotando su respuesta. Este no lo vamos a hacer en equipo. Porque es la respuesta about you. Okay. So, let's see. Ruth, Arely, read the question. Just the question number one. Please read it. What time do you wake up on the weekday? Okay, perfect. Thank you. It says, what time do you wake up on weekdays? ¿Cuáles son los weekdays? Los días de la semana, right? So, what time do you get up on weekday? Thank you. Okay, so, ¿a qué horas, right? ¿A qué horas te levantas los días de semana? Okay, ahí la respuesta podría ser, I get up, como estamos hablando de yo, ¿verdad? No cambia el verbo. I get up at... I don't know, 5 a.m. No sé, ahí le puse en el chat. Usted va a poner su hora, right? So, I get up at 5 a.m. Okay, creo yo que no hay nadie aquí que me vaya a decir, mire, yo en la semana yo me levanto a la tiepa, sí. Todos trabajan, right? Solo, solo el que esté de vacación, tal vez, y ni aún. Ni aún así, ya quisiera. Con el, calor que hace por esos rumbos de ustedes, no, hombre. A las 5 de la mañana ya está. El gran calorón. Ya ustedes ya están acostumbrados ya. Sí. Frío sentimos cuando vamos a la capital. Oh my God, that's not true. Imagine. Ya vienen aquí a la capirucha con un suéter, con un jacket. Okay, so I don't think so. I don't think so. So let's see. Ajá, ya tenemos la respuesta de la number one, right? So I grab at. Y ahí usted quiere poner una respuesta más completa, usted puede poner I get up at 6 o'clock on weekdays, los días de semana, okay, weekdays. Nice. Jessica Lourdes, read the number two, please, the question. Where do you have breakfast? Me enredé. okay, it says where, right? Donde, where do you eat breakfast? Breakfast, okay, where do you eat breakfast? Donde desayuna, donde, okay? La respuesta podría ser I have, o puede ser I eat, cualquiera de los dos es correcto, breakfast. At, y ahí puedo poner el lugar, right? Porque me están preguntando dónde. Ok, so supongamos que yo desayuno en la casa, ok. I have or I eat breakfast at home. Yo desayuno en la casa, ok. So si no desayuno en la casa, pues ponga dónde, right? So la pregunta es dónde, where do you eat yo, breakfast? Yo okay. Puse I eat in my house, no, yeah. No puedo usarlo así. Lo que pasa es que ahí estamos en pasado y ahorita no hemos llegado a ver eso del pasado. Cuando yo le pregunte qué comió ayer, ahí sí, usted me va a decir, I ate beans, yo comí frijoles, right? Ahí sí,
ya ocupo el verbo en pasado. En este caso la pregunta está en presente, entonces por tanto la respuesta debe de ir en presente. Ok, so where do you eat a breakfast? I eat breakfast at home. I have my breakfast, I have my breakfast at the office, okay, en oficina, en el trabajo, in my job, okay. Nice. Let's see, Osman, read the question number 3. What time do you eat lunch? Okay, so what time? Le está preguntando a qué horas, right? What time do you eat lunch? ¿A qué horas usted come su almuerzo? ¿A qué horas usted almuerza? ¿A qué horas usted come al mediodía, right? So then the answer, I eat lunch at 12. Okay, podría ser, puede poner I have. Acuérdense que los dos verbos eat or have se puede poner, okay? I have my lunch at 1 p.m. No sé, un ejemplo, right? So I eat lunch at 12, or I have my lunch at 1 p.m. ¿Cómo se dice 12 del mediodía? ¿Alguien sabe? Doce del mediodía. Twelve of midday. Creo que sí sería. Okay. So, por ejemplo, yo quiero decir 12 de la noche. 12 de la noche, yo digo midnight, ok. So, en la noche. 12 del mediodía sería noon, ok. Noon, así como lo escucho aquí, se lo estoy poniendo en el chat. Noon, ok. En español, yo no digo, ¿cómo les puedo decir? 12 de la tarde. No, no se escucha bien. No es la tarde, uno dice, ya empieza a decir, ahorita es la 1 de la tarde y ahí ya suena un poco más tarde, right? So, pero no digo a las 12 de la tarde, so digo a las 12 del mediodía. La asistencia. My goodness, thank you. So ya la vamos a pasar, déjeme. Son las 9:02. Ok, so solo dejo, termino esto. Noon, ok, cuando se quiere decir, mira, ahorita son las 12 del mediodía, it's 12 noon, simple like that, 12 noon. Ahora usted me quiere decir que usted se acostó a las 12 de la medianoche, ahí me va a decir midnight, ok, midnight. So, eso ya sería las 12 de la medianoche, ok, so ya midnight. Ok, so... Dejen ver aquí cómo puedo hacer para no dejar de compartir. Ah, bueno, siempre. Ok, let me pass the attendance really quick. Aida Janet. Vi que alguien me había escrito por ahí, pero no. Okay, so no. Alicia Elizabeth. Present. Thank you. Ana Alicia. Here. Thank you. Diana Beatriz. Present. Thank you. Ever Alexander. Present. Thank you. Ileana Lilibet. Present. Nice. José Daniel. Present, teacher. Thank you. Otra vez está comiendo ya, Dani. Juan Carlos. Bocadillo de noche. Juan Carlos. Present, teacher. My goodness. Teacher, estuve desde las 6 en clases, teacher. Ahorita voy terminando dos materias, imagínense, las tengo
pegadas las dos. Entro una, salgo la otra y ahora me meto aquí. No, me el hombre del coeficiente se la cara arriba de Einstein. Que no le soy creen, con, dicen los compañeros. Soy no cosa sé. Seria, teacher. Ya tengo 6 tareas ahora para hacer más noche. Bueno. No me va a dejar a usted, teacher, otra. No, fíjese que solo a usted sí le voy a dejar una. Porque vaya, vino tarde. La tarea de terminar las otras. Déjeme la tarea de terminar las que tengo. Sí, hoy las tareas son bien fáciles. Hoy con esto de la todo virtual, hoy las tareas son sencillas, no es como antes que lo mandaban a investigar a uno. No, hombre, hoy es un peor. Como ya piensan que uno sabe, ya lo mandan allá. Todo lo tiene ahí en un clic, solo Google, no, how no. to do this, Google, y Google le da todas las respuestas ahí de todo. Ya no, San Google. So, let me finish the attendance. No me desvíen. Lady Roxana. Present, teacher. Thank you, lady. Lucía Marcela. Present, teacher. Thank you, Mario Humberto. Present, teacher. Hey, Mario, welcome. Nice. Nice. Oscar Alberto. Ocho. Osmel Enrique. Present, teacher. Thank you, Reina Esther. Present, teacher. Thank you. Present. Roberto Enrique. I'm sorry, Miss Present Oscar. Present, teacher. Thank you, Oscar, and thank you, Robert. Okay, you too. Nice. Rosa Maria. Present, teacher. Thank you, Ruth Areli. Present. Okay, thank you, Ruth. Santos Alexander. No, Jessica Lourdes. Present, teacher. Thank you, and Suleyma. Present, teacher. Okay, nice. Thank you, Suleyma. Who say present at the end? ¿Quién dijo presente? No. Bien, no sé. Santos Alexander no está. Y Aida Janet. Then todos. Acá estoy, teacher. Yo le respondí ahí present. Ah, ok. So, por eso preguntaba, porque escuché a alguien, pero no entendí quién. Ok, ahí le acabo de cambiar su attendance. Solo me hace falta Aida Janet. Nice. So, let me continue with the questions that we have right here. Papi, ¿qué estás poniendo? Okay, so let's continue. So we are in which one? Number 3, right? So what time do you have lunch? So ya dijimos at noon, right? So al mediodía o en la medianoche, okay? La medianoche sería at midnight, right? At midnight. So let's see. Santos, Alexander. Number 4, please read the number 4. Santos Alexander. Sí, ahorita, teacher. Thank you. Number 4. Mm-hmm. I eating. Just read the question. Read the question. What do you eat for lunch? Okay, perfect. So what do you eat for lunch? Okay, le están preguntando qué, right? ¿Qué? What do you eat for lunch? ¿Qué come? ¿Qué come en el almuerzo? Okay, ahí usted puede poner, I eat, I don't know, ¿qué comen? A pizza. Pizza, okay, pizza for lunch, un ejemplo, right? Okay. I eat pizza for lunch. Está la bebé con todo.
Para que vean que, pulmones, que tiene buenos pulmones. Okay. Sí. So, ahí tiene ya quien lo depende. Sí. Ok, pero todo bien. ¿Cuánto tiene ya? Es la primera, teacher. Es mi primer bebé. ¿Cuántos días tiene ya? 15. 15 días. Sí. ¿Y cuántas noches de no dormir? Ya van varias, teacher, ya van varias. ¿De verdad los desvela en la noche? Sí, un poquito. Sí. Mi modo. Sí. Solo es un tiempo. Yo un gracias, tiempo, sí. Gracias a Dios no sufrí de eso. No, pero no sí. Le salió así. Pero sí sé de casos que los niños en la noche despiertos y en el día dormidos. Sí, es la tarea de ellos. Pero tienen que ustedes acostumbrarla a que ella no duerma, o sea, que no se confunda, pues, sino que ahí sí. Tiene que ver ahí el padre, usted es el culpable de eso. Tiene que ver ahí cómo va a ser, porque los niños aprenden. Aprenden, sí, ahí vamos a. Y se, se levanta usted a hacer la pachita. Así me toca turnarme con mi esposa. Vaya, pero qué bueno, qué bueno. Lo importante es que está sanita. Sí. Ok. So, nice. Thank you, Santo. So, okay. What do you eat for lunch? Ahí usted le están preguntando qué. Ahí usted ponga, come frijoles, pollo, arroz, lo que sea, right? So, I eat pizza for lunch, or I have pizza, vegetables, rice for lunch, okay? Have or eat, cualquiera de los dos está bien, okay? Okay. Nice. Let's see, Rosa Maria, number five. What time do you go to bed? Oh, okay, so what time do you go to bed, okay? ¿Qué le están preguntando? ¿A qué horas, right? What time? ¿A qué horas do you go to bed? ¿A qué hora se va a la cama? Es decir, ya a dormir. ¿A qué hora va allá? Okay, ahí sería, I go to bed at 10:30. Le voy a poner que se duermen ustedes bien, okay? Después de la clase. So, I go to bed at 10:30 p.m. A esa hora ya voy para la cama, espero que a dormir, pero algunos van ahí a ver el WhatsApp todavía. Y después el siguiente día uno se arrepiente. ¿Por qué me quedé viendo el teléfono hasta tal hora? Hoy ya no aguanto el sueño, right? But that's the way it is, so that's the question. Number six, let's see, veamos. ¿A quién? Ever. Number six, please. What time do you do homework? Okay, the same, right? What time? ¿A qué horas, right? What time do you do homework? ¿A qué horas hace la tarea? Okay. Bueno, aquí vamos a poner que Juan hace la tarea. ¿A qué horas? A la medianoche. I do my homework. Si es que tiene tareas, right? My homework or my homeworks at 8. No sé, un ejemplo, right? 8 p.m. So ahí. I do my homeworks. Si solo es uno. Use homeworks porque como dice el que tiene 7 tareas, han de ser un montón. Por eso le estamos poniendo plural, right? Homeworks. Pero pues ahí depende de su caso, right? Si es solo una tarea, Juan Carlos va a decir, I do my homework at, I don't know, 8, 7, la hora que sea. Nice. Oscar Alberto, read the last question, please. Number 7. Hello, Oscar. Rapidash o cómo? Yeah, just read the question. Lea ahí la pregunta. What time did you do homework? Yeah, number 7. What time did you do have a Zoom meeting with your teacher?
Okay, what time do you have a Zoom meeting with your teacher? Okay, so what time do you have a Zoom meeting with your teacher? ¿Qué horas usted tiene su reunión de Zoom, right? Con el maestro, su maestro. I have my Zoom meeting. Y ahí puedo poner, right, with my teacher at 8 p.m. So, ahí está. I have my Zoom meeting with my teacher at 8. Okay, nice. Let's continue. I don't know what happened with my mouse. It's not working. Me voy a desconectar esto porque I don't know what happened. Se quedó. Okay, so let's see what else we have right here. Nice. How long? How often? And what time? Okay, look. Aquí hay unas WH questions. Todavía estas serían consideradas como WH questions. Sí recuerdo que se las mencioné, pero no les di ningún ejemplo, por lo mismo que no estaban incluidas en el cuadrito que ya habíamos visto. Sorry. Yeah, it's working now. So, look. Veamos esto. Aquí hay unos ejemplos. Estas son WH questions también. Okay. Vean, how often means frequency of an action. Okay. Si yo le digo a usted, how often do you go to the gym? Si ves que van al gym, ¿verdad? Tal vez alguien ahí con los ojos, por lo menos. How often do you go to the gym? Okay. So, how often sería con qué frecuencia, right? How often do you go to the gym? ¿Con qué frecuencia usted va al gimnasio? Look at the answer right here. All day. All day. Daniel, no lo comiendo. Okay, so that would be I go to the gym twice a week, okay? Dos veces a la semana. I go to the gym every day. Ahí depende, right? Pero el how often, pueden escuchar ustedes que hay pronunciación. How often, yo digo how often porque es like American, right? Pero ustedes van a escuchar pronunciación how often. Y no es que esté pronunciando mal, las dos están correctas, British, right? So, how often, that's the correct way, do you do something? So, ¿con qué frecuencia? Then we have how long, okay, how long. So, how long means length, a duration of an action. Okay, vean aquí como hay como una línea de tiempo, ¿verdad? Aquí está la casa. Aquí va él en la bicicleta haciendo un ejercicio y aquí sigue en el gym, ¿ok? So, en este tiempo de la casa, aquí, pasaron 30 minutos. So, how long does it take you to get to the gym, ¿ok? ¿Cuánto tiempo te toma o cuánto tiempo te lleva llegar al gimnasio, ok? Es como que yo le diga, how long it take for you to go work? ¿Cuánto tiempo tarda en llegar a trabajar? O sea, desde que usted sale de la casa, ¿con cuánto tiempo llega? So, ahí sería un periodo de tiempo, la duración de cierta actividad, cierto periodo de tiempo, esa es la pregunta. So, how long, ¿con en cuánto tiempo, right? How long, en cuánto tiempo usted llega al gimnasio. Oh, it take 30 minutes by bike, okay? Me toma unos 30 minutos, okay? Then we have what time. Este ya lo vimos. What time, a specific time of an action. What time do you leave home, okay? So, no solamente es para what time is it, para qué hora es. Eso puede ocuparlo en diferente tipo de pregunta. ¿A qué horas comes? ¿A qué horas sales del trabajo? ¿A qué horas entras al trabajo? So, specific time. Ahí es cuando usted está preguntando y quiere una respuesta específica de hora o día, right? So, what time do you leave home? I normally leave home around 6 o'clock.
Okay, so questions about this? Preguntas. Estamos bien con estas tres que he agregado. Bueno, what time ya la teníamos, pero el how long, how often, y falta el how many y el how much. Okay, how many es como porque yo diga un ejemplo. ¿Cuántos alumnos habemos en la clase? So how many students do we have in the class? Okay, o how many es para cosas que yo puedo contar. Yo digo, hey, tengo dos cuadernos. So yo le puedo preguntar, how many notebooks do you have? Y usted me va a decir, I have two notebooks. Okay, I have one. Okay, so ¿cuántos? Y el how much va a ser para uncountable nouns. Okay, cosas que yo no puedo contar. So déjenme escribirlo aquí en el chat. How much and how many. Okay, so el how many dijimos que es cuando yo puedo contar. El how much es para cosas que yo no puedo contar, como el agua, el viento, el no sé, cosas abstractas que yo no veo, right? Nice. Look what we have right here. Prepositions. Okay, prepositions. Dejen ver si creo que se ve bien ahí la imagen. So look, we have right here prepositions. In, on, at. Okay, in, on, at. Aquí hay unos ejemplos de cuándo voy a usar in, on, at. En este caso, yo les digo, hay que aprenderlo y tratar de memorizar un poco, porque esto de las prepositions tal vez no las podemos, el meaning o el significado, pero al momento de aplicarlas nos confundimos y a todo le pongo in o on or at, y no es así. Okay, look what we have right here. In es como de manera grande, de manera general. Okay, so en años. Ok, si usted traduce, usted me dice, mire, yo he vivido aquí en años, in years, ok. Mire, aquí usted puede para cosas, o sea, esto no es de objeto, cosas, sino me refiero al tiempo que ha pasado para alguna actividad, alguna cosa. Usted me quiere decir, mire, yo he vivido en París, ok. I have been living in Paris, ok, so. Puede ser algo relacionado a un país, a una ciudad, a un pueblo, a un cantón, lo que sea, right? Y century, decades, years, months and weeks. Semanas, meses, años, décadas y siglos, right? Centuries, siglos, ok? So vamos a usar el in, la preposición in, cuando yo quiero decir algo en el año 1970, like the example right here, right? In 1970, okay? In July, okay? July, mate. In 2 weeks, in 1800s, okay? Or 1800s, okay? In the 80s. So, ven, acá es como más general la información. Then we have on, o esta es otra preposición, ok, on. Este es more specific, pero para menos opciones. For example, the dates of the week. Usted me dice, ah, I will go to the park on May the 7th. Ok, so ahí voy a usar on, porque es como más específico. Yo no digo en el año, en la semana, en el mes, sino que este domingo, ok, esta fecha, ok, more details, more specific, ok, my birthday is on January the 7th, ok, on a Friday, los días de la semana, ok, usted me dice, mire, yo voy a ir a trabajar el lunes, ok, I will be working on Monday, ok, on Tuesday, el día que sea, and it says right here, Oxford Street, avenues, ok, para direcciones voy a usar el on, es como usted me dice, ah mire yo vivo en, no sé, La Paz, no sé, se me ocurre un nombre, en San Miguel, right, so, details, ok, ahí cuando yo voy a dar la dirección específica, on, I live on First Avenue, apartment number 2,
San Salvador or San Michael City, okay, lo que sea. Then we have at. At es aún más pequeñito and it says very specific. Very specific, okay. Cuando usted quiere decir algo que va a decir la hora, por ejemplo, mire, yo voy a terminar de trabajar a las 7 de la noche, un ejemplo, right? So I will stop working at 7 p.m. Okay, 12 o'clock, 5 p.m. Okay, so and also it says right here, address specific location. So aquí ya doy más detalles, número de casa, qué sé yo, número de pasaje, lo que usted tenga donde vive, right? So very specific, smaller says right here. So no sé si hay otra imagen donde les traigo más ejemplos, pero no sé si tenemos la idea de cuándo voy a usar in, on, and at. Ok, in es como más general, on es un poquito menos, general, un poquito más específico, pero todavía tenemos el at, que ya sería como más deeply information or very, very, very specific. Ok, so questions, ¿estamos bien ahí? Okay, just give me one moment. Okay, it's here. So look, type of prepositions. So let's see, Diana Beatriz, help us. Okay, help us with the reading. Ayúdeme a leer acá donde dice place. Place. These are used to discuss where something is taking place or where it will be taking place. There are only three total prepositions of place, and we've already discussed them about us. Okay, okay, thank you, Diana. Nice. So, place, okay, las prepositions. Hay diferentes tipos, igual en español, usted busca en español las preposiciones y va a encontrar usted que haya preposiciones de tiempo, de modo, de lugar, ok. So, si yo le digo, mire, el perro está abajo de la mesa. So, en español, abajo es una preposición, ok, que usted se ubica que el perro está abajo de la mesa, ok. So, esa es la preposición de place. It says that are used to discuss where something has taken place, ok, para discutir sobre algo, dónde, ok, un lugar, dónde sucedió, or where it will be taking place, o dónde va a suceder. There are only three total prepositions of place, ok. So, ya vamos a ver otros ejemplos de prepositions, ok. Let's see, Ever, help us with the time reading right here, time. Espérame, que empezó a llover aquí. Oh my goodness, ok. Ahead, Ever. ¿Sí se escucha? Hola. Oh, no, no, no. Yo no escucho, no sé los demás, pero no le escucho. Sí, sí le escucho. Estampa el locutor de radio que tiene. Ever. Bueno, go ahead one more time, Ever. No sé si fui yo, pero no escuché nada. Ok. Ya se calma. Ok. Time, a preposition of time is used, a specific time period, usually refers to times like a day that something happening or one of the day of the week. They are only ever used to discuss teaming tone many of the
Okay, so ahí se corta la imagen, okay? So time, okay, time. A proposition of time discusses, okay, discusses an specific time period, okay? La proposición de tiempo discute un tiempo específico, un periodo de tiempo específico, right? And usually refers to things like a date. Y usualmente se refiere a las cosas como una fecha, okay? Una fecha. That something happened or one of the dates of the week, okay? And it says right here, algo que pasó o uno de los días de la semana. They are only overused to discuss timing, okay? Timing. They are only ever used to discuss timing, okay? So las prepositions de time son usadas más que todo para discutir o presentar tiempo, okay? De tal hora, de 8 a 4, de 9 a 5, no sé, algo que está estipulado ahí con tiempo, okay? So, Lucía, Marcela, help us with the movement and directions. Okay, movement direction. These prepositions are used in the verb and they work to discuss the movement and direction in which something is traveling or has already traveled. Okay, perfect. So it says, thank you. It says these prepositions are unique in themselves. Okay, estas preposiciones son únicas en ellas mismas, right? So ellas mismas son únicas. And they were to discuss the movement or directions, okay? Y ellas trabajan para discutir o presentar movimiento o dirección at which something is traveling or has already traveled, okay? De algo que está viajando o que ya haya viajado. Okay, so aquí hay diferentes formas de ver las prepositions. Y miren, aquí les traigo, este es lo que les quería mostrar. So aquí vienen los examples, okay, look. So at, in, on, okay, estas son como las más famosas, digamos. Hay otras prepositions que las vamos a ver mañana, pero estas son como lo más común. Y créanme que a veces uno no se acuerda cuál preposición voy a ocupar, ¿ok? Entonces uno dice, ay, yo voy a ir a comer a la pizza, right? So I will be to the Pizza Hut at 7 o'clock, ¿ok? So lo que les quiero decir es que a veces confundimos las prepositions y al final, con tal que me entienda, dice, yo la preposición, en vez de decir in, dije on, en vez de decir on, dije at, y ahí vamos así, right? But in this case, so la idea y lo ideal sería que usted se aprenda cuál es la preposición que usted debe de usar dependiendo de lo que usted quiere decir. Let's see one by one. For example, we have at. Okay, at. Si usted busca la traducción, casi lo mismo viene diciendo, okay? At, in, on, okay? Lo que hace la diferencia es lo que vimos en la imagen anterior. ¿Quién es más general? ¿Quién es más intermedio? ¿Y quién es muy específico? Okay? So, look, veamos quién me ayuda aquí. Let's see. Algunos no tienen la cámara ya. So, Osmel, Enrique, please help us to read the examples that we have in at. Ayúdeme a leer aquí at. Osmel. At 4 o'clock. At 10:30. At noon. At midnight. And many times. At lunch time, at dinner time, holidays, at Christmas, at Easter, at the weekend, expression, at present, at the moment, at night.
Okay, okay, perfect. So at, dijimos que el at es, ¿verdad? Una de las prepositions que va a ser bien específica. Miren, aquí en la piramidita, en este dibujito está very specific, okay? Aquí ya voy dando información más detallada. Aquí yo digo bien exacto el lugar, la hora, el momento, okay? Look, time of dates, okay? Tiempo del día. O sea, me dice, mire, yo he trabajado cabal a las, he estado trabajando a las 4, okay? So I have been working at 4, okay? Yo he estado trabajando desde las 10, no sé, right at, cuando usted va a decir así como el tiempo durante el día. Vea el ejemplo, 4 o'clock, 10:30, noon, midnight, ok, a la medianoche, dice usted, yo me levanté a la medianoche, I get up at midnight. And right here it says meal times, ok, meal times, meal es la comida, ok, so usted dice en la hora del almuerzo, en la hora de la cena, en la hora del desayuno, dinner time, lunch time, breakfast time. So we will see, we will use at, porque es detallado, específico, right? Holidays. ¿Qué dijimos que era holidays? ¿Se acuerdan? Días festivos, right? So los holidays son los famosos feriados, los días que en teoría no se trabaja, right? So holidays at Christmas, okay? I will give you the present at Christmas, ok? Yo te voy a dar el regalo en Navidad. Easter. ¿Qué es esto de Easter? ¿Alguien sabe? Easter. Ya se le iba a preguntar. Esto está dentro de los holidays, es decir, las festividades. ¿Qué es eso de Easter? La Pascua, así decimos nosotros, ¿right? La Pascua en El Salvador, después de la Semana Santa y eso, para los que tienen conocimiento de eso, de la religión, ¿right? So, ahí el holiday es Easter, ¿ok? Después dicen Felices Pascuas, ¿right? So, y en el comercio salen los famosos huevos de conejo, los conejos de colores, right? So es Easter, ok, la Pascua, donde sale el conejito con los huevos, right? Easter. Then we have the weekend, ok, so holiday, no es un holiday el weekend, pero sí es un periodo de tiempo específico, right? Expressions sería at present, at the moment, at night. So usted quiere expresar que va a ser algo, no sé, en el momento, usted me dice, I have to go right now, or at the moment, I have to do this, or at the moment, at night, at present. So then we have in, vamos a ver quién me ayuda a leer in. José Daniel, go ahead, please, in. In, months, in April. Seasons, in the summer, in the spring, years, in 1990, decades. 1990. 1990, okay. In the 80, ¿cómo sería ahí? Ajá, ay, no se pueden los números, niños. In the 80s, okay, in the 80s, en los 80, right? In the 80s. Okay. In the 20th century. Okay, 20th century, uh-huh. Long periods. Long periods. In the Ice Age. In the Ice Age. In the present. In the past. Part of the day. In the morning. In the afternoon. In the evening. Y at night, you know, ahí dice. Okay, okay. So in dijimos en la imagen anterior que era no tan general, pero no tampoco de específico, right? So esto es como lo más grande, right? Lo más grande. Aquí veamos in.
So, veamos los ejemplos. Usted me dice en abril. Mire, yo voy a ir en abril. O sea, no hay ya. Ok, y en diciembre, o sea, más extenso el tiempo. So, in April, in May, in. Seasons. Seasons son las estaciones, right? Que nosotros no tenemos en El Salvador muchas, pero existen, right? Las estaciones, los cambios de clima, right? In the summer, in the spring, en el verano, en el invierno o la primavera, right? Years, en los años. Usted me quiere decir en el año 1900, lo que sea, sucedió tal cosa. Ok, ahí me dice usted in 1989, whatever, so this happened, ok, esto pasó, so years. Then we have decades, décadas, right? En los 80, en los 90, en los 50, lo que sea, right? So 80s, ahí se le pone una S al número, entonces esa S debe de sonar. Usted me quiere decir, mire, allá por los 80, right? In the 80s, 80s, and then we have centuries, centuries, ok, los, ¿cómo decimos centuries? Décadas, centenarios, no sé. Ok, so, in the 20th century, ok. Siglos. Sorry? Siglos. Siglos, ah, ok, siglos, ahí está, siglos, ok, siglo 21 decimos, ok. In the 21 or 21st century. Then we have long periods, okay? Periodos largos de tiempo, in the past, in the present, in the ice age. And the parts of the date, so aquí es más general, pero los tiempos del día, right? In the morning, in the afternoon, in the evening, y at night. Ese ya at night va en el otro grupo. Okay. So let's see the last one. That would be for, let's see. Ya no hay a quien preguntarle porque no lo veo. Alicia, Elizabeth. The last one, please. Own. Alice, Elizabeth. Alicia, 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 Alicia. No sé, creo que no está. Hola. Ah, okay. So, Alice, Alice, Alice. Go ahead, please. Read the last one that we have right here. Home. Alice. Hola, andaba en el baño y no escuché la indicación. Ok, ok, so just read, ok, ayúdenme a leer los ejemplos de on aquí. Ok. On Tuesday, on Saturday, on my birthday, on Christmas Day, on Halloween. Y luego con la date. On 50 June, on 20 mile on our anniversary. Luego tenemos part of a specific day. On Monday morning, on Friday evening, on Saturday night, on Sunday afternoon. Okay, okay. Thank you, Alice. So it says on, okay? So este estaba en el intermedio, right? No general, no tan específico. So on dates, on Tuesday, on Saturday, on my birthday, on Christmas Day, on Halloween. Then dates, dates dijimos que eran fechas, right? So no los días de la semana, esos son los dates. En este caso es dates, okay? So los dates son las fechas. Usted me dice, mire, yo cumplo años el 20 de junio, no sé, un ejemplo, right? Yo cumplo años el 31 de julio, de 31 de octubre, algunos, right? So, on, okay, on June 15, on 20th, May, or anniversary.
and parts of a specific date. So partes específicas del día, on Monday, on Friday evening, on Saturday night, on Sunday afternoon. So that's when we are going to use the on. So questions, ¿cómo vamos ahí? No questions. Let me see what else we have right here. Just a moment. Prepositions. Tenemos 5 segundos, 5 minutos para prepositions. Aquí está. Quiero ver, es que había un jueguito aquí, pero no sé si me va a cargar. Teacher, la asistencia. Falta. No se emocione, no se emocione. Espéreme. Falta preposition of time. Es que había en la otra presentación que tengo de mañana, tengo un link de un juego. Pero quiero ver si me carga aquí, no. Bueno, vamos a hacer esta que tengo aquí porque no encuentro el otro. Mañana lo vamos a poner aquí. Tengo guardado el link. So let me see if I can share this. Y si les aparece, ahí está. So look, let's see this example. Let's see ever. Read the question or sorry, the sentence. And give me the answer. Which one do you think that will be? Sería my birthday is at January. Let's see. My birthday is at January. What do you think? At. Sí, at. Okay, so. In. Acuérdense que dijimos que aquí serían los días de la semana, right? So los días, perdón, los meses, right? Meses, ok, el mes. So, ¿qué le ponemos? In or at? In January, ok. So, no sé si esto me va a ir dando real time. That says right here. Good. Okay. Next question. Okay. So Jessica Lourdes. Read the sentence. Okay. Right here. Si logran mirar, ¿verdad? Se ve algo pequeño, pero. Sí, se ve pequeño. Sí, pero. Ahí, un poco mejor. Sería la sería on. Ya, yeah, but read the sentence. Lea toda la oración. I often go to the movies on Friday night. Okay, I often go to the movies on Friday night. Let's see. Good, okay, good, nice. Let's see the next one. That will be for Suleyma. Suleyma Margarita. My sister start work in 9 o'clock. Hmm.
My sister starts work in 9 o'clock. No sé. Up. Okay, at. Nice. There you go. Let's see the next one. The next one will be for Daniel. No se duerma, José Daniel. We don't have class on Sunday. Okay, so we don't have classes, right? So we don't have classes on Sundays. Okay, nice. Let's see, the next one will be for Diana Beatriz. Diana Beatriz. Our company is, no sé cómo se pronuncia, started. Empezó, right? Our company started. Ajá. No recuerdo. Ajá. 1997, okay? 1997, okay? 1997. So let's see. It says incorrect. What do you think? ¿Cuál le ponemos? At or in? In. In. Okay, there you go. In. Okay, recuérdese que el in es más general, right? Más el año, no sabemos exactamente día, hora, fecha, sí, right? General. Next, my goodness, hoy sí, veamos, faltan todavía 10 minutos, okay? So, let's see, Lady Roxana, please read the sentence right here. I have an, no sé cómo se pronuncia. Appointment with the doctor in, for, no sé. 4:30, okay? So it says, I have an appointment. I have an appointment. ¿Qué es appointment? ¿Alguien sabe? Appointments. So usted me dice, mire, es que yo tengo un appointment ahorita. Y me tengo que ir. ¿Será como emergencia? Not really. That would be an emergency. Cita. Cita, ok. Cita. Ah. Usted siempre que usted va, por ejemplo, va al seguro, no sé si ustedes van, a mí no me gusta, pero cuando usted va, right, usted tiene una cita, si no, no lo atienden, ¿verdad? Tiene que tener un appointment, ok. I have an appointment with the doctor. ¿Cuál fue la que me dijo Lady? Ya se me olvidó. I have an appointment with the doctor. ¿Cuál sería ahí? ¿Alguien más que me ayude? At. At. Okay, let's see. At. Good. Okay, at 4:30. 4:30. Okay, 4:30. The next one, Osme. Go ahead, Osme. We plan to go on vacation in August. Mm-hmm. Okay, we plan to go on vacations in August. Okay, planeamos nosotros. My goodness, bless you. Good, okay. So, nosotros planeamos ir en vacaciones en agosto, right? Nice. Cuando alguien estornuda, ¿saben cómo decir en inglés? Escuche. Ay, no. Ay, señor, que estaré. Bye, bye. Bye, bye. So we say, bless you. Le voy a poner aquí en el chat. Espérenme. O sea, es como bendiciones. En español decimos salud, right? Pero usted va a escuchar que van a decir blessing, like this, blessing. Or blessed you, okay? Como así, blessed you.
bless you. Okay, cuando escuche que alguien estornuda en inglés, ustedes van a decir bless you. Bless you, coronavirus. Coronavirus, okay. So, ahora es bien feo, ¿va? Porque si uno medio estornuda en un lugar público, bien feo, o le da tos o algo así, uy, es uno así como mal visto. So, well, so that would be bless you, okay. Blessings también le pueden decir si usted anda en algún lugar y de repente estornuda y ya las personas hablan inglés, pueden decir blessing, blessing, or bless you. Ok. Nice. Tenemos 2 minutos. So, next question. Let's see. Vamos a ver. Juan Carlos, vaya, Juan Carlos, usted que quiere participar. Juan Carlos Díaz. Hoy nos responde. Hello, teacher. Mm-hmm. Read the sentence. And bye, give us... see you on Monday. Okay, bye. See you on Monday. Good, okay. See you on Monday. Okay, nice. The next one, let's see. Vamos a ver a quién nos hemos preguntado. ¿Qué se me hizo Ileana Lilibet? Ileana Lilibet. Okay. Sería, what time does it get dark at night? Okay, so what time does it take what time does it get dark at night? Okay, at ¿Qué dice esa pregunta? What time does it get dark at night? ¿Qué está preguntando? Es una question, right? ¿Qué pregunta? ¿Alguien? 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 What time does it get dark at night? No, nadie entiende la pregunta. ¿A qué horas, right? What time? What time? Exacto. ¿A qué hora se pone oscuro? En la noche, ¿ok? O sea, aquí en nuestro país es a las 6 ya es normal ver oscuridad o ya tener las luces artificiales encendidas, ¿right? En otros países es algo diferente. Son las 9 de la noche y el gran sol ahí alumbrando, ¿right? So, a esa viene esa pregunta, what time does it get dark at night? So, un lugar donde tal vez la noche empieza súper noche, que para nosotros sería raro, right? So, that's the question, ok, ¿a qué horas? So, creo que llegamos al final. Oh, bueno, hay una más. Let's see. Lucía, Marce, please. Ok, dice... America was discovered in 1492. Okay, thank you, Lucia. Lo voy a poner a practicar los números aquí. Ya vi que estamos mal con las matemáticas ahí. O más bien para leer fechas, le voy a dar una, le voy a poner algo, tal vez el viernes. Cómo leer las fechas, ¿ok? Normalmente en español nosotros decimos, 1492, ¿right? Yo nací en el año 1900, lo que sea, ¿right? So, en español, en inglés ellos lo dicen de dos en dos, ¿ok? America was discovered in 1492, ¿ok? 1492, ¿ok? Y sí puede decir, 1000, ok, se puede decir 1492, pero va a ser raro que usted escuche que alguien diga, en 1492, que lo digan 1492, se escucha hasta más complicado, right, 1492, so es raro, yo nunca he escuchado de hecho a alguien decir así, siempre lo dicen de dos en dos, 1492, okay. Ah, yo nací en 1920.
Yo nací en 1980, okay? So así lo dicen ellos, okay? So now, my goodness, now yes, I have to pass the attendance, okay? So déjenme buscar aquí el archivo del attendance. Y por aquí está, control. So, Aida Janet, no? Alicia Elizabeth. Present. Thank you. Ana Alicia. Present. Thank you. Diana Beatriz. Present. Thank you. Ever Alexander. Present. Thank you. Eliana Lilibet. Present. Thank you. Jose Daniel. Present, teacher. Thank you. Juan Carlos. Thank present, you. Teacher. Lady Roxana. Nice. Present, teacher. Thank you. Lucia Marcela. Present, teacher. Nice. Mario Humberto. Present, teacher. Thank you, Mario. Oscar Alberto. Present, teacher. Thank you. Osmel Enrique. Present, teacher. Thank you, Reina Esther. Present, teacher. Thank you, Rosa Maria. Rosa Maria. Roberto Enrique. Present, teacher. Thank you, Ruth Areli. Present, teacher. Thank you, Santos Alexander. Santos, Jessica Lourdes. Present, present teacher. Thank you, Santos, and thank you, Jessica. Suleyma, Suleyma Margarita. Present teacher. Okay, perfect, thank you. So, let's see, Osmel, right? So, Osmel, 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 hoy sí, no hay escapatoria, okay? So, then the rest, so we are done. I hope to see you tomorrow. Traten de dormir. Yo sé que, como les he dicho, yo sé que ustedes están cansados y que vienen de trabajar, pero hay que hacer el esfuerzo, ¿ok? Hay que hacer el esfuerzo de mantenernos despiertos y traten de dormir. No estén ahí, ahí veo que están a la medianoche conectados en el WhatsApp y aquí en la clase, ahí están, que ya no aguantan el sueño, ¿ok? Ya vaya a dormir ahorita y... See you tomorrow, okay? Bye bye. Take care. Solo Osmel. Me queda. Good night, teacher. Good night. Good night, okay? Vaya a hacer su tarea, si es que de verdad. Good night, teacher. Mira, justo ahorita de la cara de. Good night, teacher. Good night. Thank you. See you tomorrow, okay? See you tomorrow. Juan Carlos. Mentiroso, Juan Carlos. Usted. Solo haciendo la mentira. Minando, Minando va a estar en el compu y dije que está con tareas. De... Minando Bitcoin está. Es la vida del estudiante. La vida del estudiante. Buenas noches. Good night, good night. Good night, haciendo teacher, dibujos good night. Está ahí, no molesta. Good night para Katia. Viendo videos está. Ya casi bye. Bye bye, take care. Déjeme salir de este otro teléfono y así nos quedamos solo en uno. Ok, so ahora sí estamos ya. No le voy a robar mucho tiempo, Osmel. Buenas noches y gracias ahí por el tiempo. Yo sé que es cansado, como les digo, pero es un esfuerzo que están haciendo y en primer lugar. Felicitarlo, Osmel, por su asistencia. Mire que usted es el ejemplo aquí del grupo con una asistencia perfecta ahí. No se ha perdido, pero ni un minuto. Ahí lo ha logrado exactamente todo. No sé cómo se siente en la clase, cómo ve, cómo se considera que ha ido aprendiendo. No sé, dígame. La verdad, teacher, la forma en que enseña me parece muy buena. Yo hace como 3-4 años, la verdad, en la universidad, porque nos enseñan ahí una materia de inglés básico y otra que es inglés administrativo, más, si mal no recuerdo.
Y ahí igual lo básico, ¿verdad? Pero la verdad que ya se me habían olvidado muchas cosas y con esta oportunidad que nos da la empresa, que nos presentó la empresa, y pues no dudé en participar. Ya venía buscando cursos así de inglés, porque sí, el inglés me parece muy bonito, el idioma, y además de que abre muchas puertas. Entonces, y eso es lo más interesante. Uh-huh. Ok, sí, sí, definitivamente noto que usted ha llevado un su inglesito por ahí, porque pues tienen cierta buena pronunciación también, y como usted dice, o sea, en la universidad tal vez uno lleva un, o sea, si no es de la especialidad eso, pues lleva un inglés como una otra opción, pero no es lo fuerte, ok. Exacto. Pero, pues sí, tiene ahí una basecita, pero igual, si no se practica, si no se usa, pues se olvida. Entonces, aquí más que todo lo que usted está haciendo es como reforzar o recordar lo que ya usted conoce. Ahora, esto porque vamos iniciando, ¿verdad? O sea, estamos desde lo más básico, pero la idea es que esto va a ir en progreso. Va a llegar un momento que va a llegar a un intermedio, después a un avanzado, y ahí es donde ya tal vez surjan cosas que tal vez usted no conoce, ¿verdad? Si por el momento usted dice, ah, eso ya me lo puedo, pero como yo les digo, yo tengo que partir de cero, pues, porque tal uh-huh. vez hay algunos que sí saben un cierto vocabulario, pero también tengo otros que nunca han aprendido nada o no manejan. Entonces ahí es donde yo voy como generalizando, ¿verdad? Pero de manera general, sí, pues trato de que ustedes participen, porque, pues, como se los he dicho, no es fácil estar a esta hora en clase si uno, pues, está ahí que el sueño, cansado y todo, pero tengo que buscar la forma en la cual ustedes, pues, medio platiquen con el vecino, con el compañero, para que, pues, sí, no sea esto así como que una muerte lenta. No, pero la verdad es que no se sienten las dos horas, Michelle. Sí, no, y que el tiempo pasa súper rápido. O sea, a veces se ha fijado que no terminamos la presentación porque uh-huh. Pasa súper rápido, y a veces planifico ahí, vamos a llegar hasta aquí y no llegamos, ¿verdad? Pero lo importante es eso, que ustedes se sientan bien, créanme que no, o sea, mi objetivo es que usted sienta que está aprendiendo con una palabrita, no tal vez que usted va a aprender, uf, ya aprendí un montón solo en una clase, no, con una palabra que usted aprenda en una clase ya hay ganancia, porque es algo que usted no sabía y ahora ya lo conoce y ya usted lo puede utilizar, pero pues eso, no sé si tendrá alguna pregunta o algo, algún comentario con relación a ¿cómo vamos en este proceso? Solamente escuché que todo el curso, por decirlo así, son 3 años. Sí, o sea, en teoría pasa usted, porque son como 4 módulos. O sea, son como 4 módulos por cada nivel. Ahorita que son beginners, son 4. Son alrededor de 15 libros al final de todo, o sea, es todo el programa que ya tiene diseñado INSAFOR. Entonces, tengo entendido que son como 4 beginners, son como 4 o 5 intermediate, y son como 4 advanced. Entonces, si usted se fija, cada módulo es, a cada libro es un mes y días, digamos, casi un mes y días. Entonces, al hacer la cuenta, y si usted va seguidito, sí puede sacarlo en 3 meses, y ellos le dan una acreditación, le dan un diploma de parte de INSAFOR. O sea, esto está avalado por ellos, no es como que terminé y así queda, ¿verdad? O sea, ellos le entregan un diploma, un documento donde dice que usted ha cursado todos los niveles y que usted es una persona bilingüe. O sea, por eso es lo bonito de este programa. Aparte que es gratis desde hasta cierto punto, pues ustedes lo que invierten es el internet, la luz y qué sé yo, ¿verdad? Datos si no tienen. Pero de ahí ellos le dan todo y
se le da un diploma donde usted ya lo pueda presentar. Okay. Así que yo está lo, bastante interesante. Los animo a que sigan, porque pues sí, yo entiendo, ¿verdad?, que algunos están cansados y pues sí, pero el esfuerzo y como le digo, gracias porque usted siempre está ahí, ¿verdad?, y puntual y siempre que le pregunto, pues usted da la respuesta correcta. Eso es importante, ir repasando, ¿verdad? Yo sé como, no sé, en la agencia, no sé cuál es su posición, no sé en qué departamento está usted. Estoy en el área de atención al cliente. Estoy iniciando, tengo 4 meses apenas en la agencia. Ah, ok, o sea que es nuevito usted, digamos, sí, en la compañía. Pero me imagino que hay atención al cliente, hay, digamos, los que están al inicio y ven qué es el trámite, es lo que quiere el cliente y ahí lo pasan. Exacto. Con alguien más. Ah, ok. Exacto, ¿y usted sí vive en el propio San Miguel? Oh. Vivo en el tránsito San Miguel, pero el tránsito prácticamente está más cerca de Usulután que del propio San Miguel. Entonces me queda más cerca Usulután que la ciudad de San Miguel. Pero, ¿y la pero yo soy de nacimiento de Usulután? Entonces, pero... ¿Pero iba a trabajar hasta San Miguel o no, ahí cerca de no, eso? En la agencia Usulután. Ah, ok. Ah, sí, sí le queda más cerca. Así es. Ah, vaya, mire, qué bueno que a pesar que van, digamos, nuevito en la empresa, pues ya se incorporó usted a este programa y está bien, está bien. Mire, aquí yo le digo y yo le garantizo aquí de que se aprende, pero también hay que poner de nuestra parte porque si no revisan los apuntes o no revisan estos videos, todos están siendo grabados, lo pueden rever o las veces que quieran. O sea, es de que también nosotros le pongamos un poquito de esfuerzo, un poquito de dedicación. Yo quisiera compartirles un montón de cosas, pero también no lo voy a saturar, ¿verdad? Pero sí, por ejemplo, los verbos que les compartí, o sea, que de vez en cuando usted revise ahí los verbos y porque hay que aprendérselos. Entonces, son cositas, como le digo, que este, es importante que lo evalúen, lo tengan igual, ¿verdad? Como se los he dicho a todos, este, cualquier cosa, ¿verdad? Que ustedes este, necesiten o algo, pues yo con gusto les puedo ayudar, ¿verdad? Ok, teacher, y gracias, gracias por impartir su conocimiento con nosotros porque vamos iniciando. Algunos vamos recordando las cosas básicas, pero igual este, vamos aprendiendo. Hay cosas que ya no, por ejemplo, yo ya no las recordaba, pero que son este, básicas e importantes para el idioma, aprender un poco el idioma, ¿verdad? Aunque la idea es llegar a aprender el idioma como tal, porque hablarlo, cosa, escribirlo, exacto, escuchar, entender todas las habilidades, o sea, sí. Y por eso es importante que hablen. Mire, que yo hay algunos que no quieren mucho hablar, pero ahí trato yo la manera de sacarles, aunque sea poquito, poquito, cucharaditas de hablar, porque se acostumbra a veces uno, ay, que a mí no me pregunten. Y el problema es cuando le vienen a preguntar, ahí no haya. Pero no es porque no sepa, sino que porque le da pena, porque le da miedo. Y es lo que yo les digo, o sea, ustedes no tienen que tener pena, o sea, entre los que estamos aquí, en teoría, pues ya nos tenemos, nos conocemos, ¿no? Si nos equivocamos, pues para eso estamos aquí, para aprender. Así que, así. Bueno, Osmel, gracias, un gusto en serio poder conversar, aunque sea un par de minutitos con usted, y gracias en serio por ese buen récord que lleva. Mire que va ahí de primer lugar. Gracias, teacher, un gusto también. Bueno, pues muchas gracias. Nos saludamos mañana. Bueno, pase buenas noches. Gracias. Gracias igual. Buenas noches. Bye, bye.